triunfalavela.com. Bien, queremos saludarlos muy cordialmente a todos y todas quienes nos han acompañado durante esta tarde, que se quedaron en esta conferencia y que también participan de las diferentes actividades del Logistech Show 2022. Vamos a continuar con las conferencias en nuestro salón especial, en nuestro salón plenario, y el siguiente tema va a estar a cargo de a quien ya vemos acá sobre el escenario, que es el señor Maximiliano Pucheta, quien es gerente de desarrollo logístico corporativo en Falabella.com. El tema que nos va a tratar es automatización como pilar de crecimiento en la logística. Maximiliano, todo el escenario es suyo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. Bien. Bueno, como primer slide me presento. Soy Maximiliano Pucheta. Actualmente trabajo en Falabella.com. ¿Se escucha bien? Bien, bárbaro. Trabajo en Falabella.com, en el grupo hace 16 años. Específicamente estoy en el área de desarrollo logístico para lo que es Falabella Retail y Falabella.com. El principal foco de este departamento es mejorar los procesos logísticos internos y también asegurar la capacidad de logística para el crecimiento de los negocios. Y hoy día principalmente lo que es el e-commerce. En lo personal, hace 8 años que vivo en Chile, argentino, casado y papá de Francisco. Vamos a pasar al próximo slide, que es la agenda. Lo que vamos a abordar es la automatización dentro de los procesos logísticos como pilar de apoyo para el crecimiento de nuestra logística. Que es donde vamos a ver un contexto actual. ¿Qué es la automatización? ¿Dónde aplicarla? Sus beneficios, o al menos lo que nosotros pudimos ver dentro de nuestras implementaciones. Y algo muy importante que la verdad que me gustaría compartir con ustedes, que es a partir de los proyectos implementados, los dolores, experiencias, mejoras que en su momento vimos y oportunidades de todo lo que es el camino hacia la automatización, desde el diseño hasta su implementación. ¿Okay? Entonces vamos para romper el hielo. ¿Qué es logística? ¿Qué es lo que nos dice Wikipedia? Que tenemos que ser precisos a un menor costo. ¿Okay? Es decir, dejar el producto en el lugar indicado, en el tiempo pactado. ¿Okay? Y todo eso a un menor costo. Como les decía, hace 16 años que estoy en Falabella, formé parte de varios equipos de planificación, transporte e ingeniería. Y recuerdo años atrás, donde nuestra principal gestión era la de abastecer las tiendas. Es decir, uno recibía contenedores, guardaba, almacenaba, recibía también proveedores nacionales. Ahí uno piqueaba, clasificaba, cargaba un camión y lo enviaba a la tienda. Nuestro foco era abastecer las tiendas. Y esa gestión, ¿cuándo se daba? Se daba previa a la venta. Es decir, nuestra planificación era mucho más, si bien era exigente, pero era mucho más, digamos, no quiero decir relajada, pero hoy día nos lo desafía de una manera diferente el e-commerce. Si vamos a ese lugar, hoy día nuestra gestión, ¿cuándo inicia? Una vez que el cliente compró. A partir de ahí empieza a correr el cronómetro. Y ahí es donde empieza la planificación, el poder piquear, el poder empacar ese producto o esos varios productos que hicieron una compra, clasificarlo por una casa en particular, que está a lo largo de todo el país, es decir, puede estar en región metropolitana, Arica o al sur de nuestro país. Y todo eso en un tiempo récord, cada vez más exigente, cada vez más acotado, cada vez más same delivery, express, 24 horas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿En qué nos impacta este desafío? En que tenemos que mejorar siempre. ¿Y cómo? Aumentando nuestras capacidades, velocidades, automatizar, generar una mejor gestión de nuestros procesos. Bien, contexto actual, creo que esto no es nuevo. La verdad que el e-commerce crece año a año a tasa de 2 dígitos. Estamos hablando de un 20%. COVID lo aceleró 2 años nuestra proyección de crecimiento. Pero bueno, esto es una realidad y también, digamos, es lo que nos tenemos que, digamos, que adaptar y preparar. Escasez de mano de obra.
Digamos que este punto se venía observando, principalmente se da en los eventos, en los cybers, donde uno requiere una mayor demanda de colaboradores para poder atender esos grandes volúmenes. Y mismo también la pandemia lo dejó bien resaltado. Y por último, un consumidor más exigente, que no solamente el factor de precio es decisión de compra. Existen hoy día otros factores, otras variables que hacen esta decisión, como ser la velocidad, la conveniencia en cuanto a la cercanía, como mostraban en la presentación anterior, los lockers o puntos de entrega, la calidad en el servicio, es decir, la puntualidad, el poder ser, digamos, precisos en poderlo entregar. También la facilidad de devolución. Si hoy día en e-commerce uno compra a través de una página y por ahí no es lo que esperaba del producto, tener la facilidad de poderlo devolver y poder confiar en esa devolución para que le regresen su dinero. Todo eso hace que la logística también se vea impactada y desafiada. ¿Y cómo? Bueno, al final los principales desafíos que tenemos es velocidad, siempre aumentar nuestras capacidades por el tema e-commerce. Recuerdo 2013 que el 45% de nuestra dotación hacía el movimiento del 10% de nuestras unidades, aproximado. Es decir, demanda mucha mano de obra el e-commerce. ¿Okay? Aumento de capacidad y, por sobre todo, la eficiencia de los costos. Si vamos al primero, velocidad. ¿Por qué velocidad? Plazos de entrega, cada vez más exigente, cada vez más una mejor oferta, poder llegar al cliente en 2 horas, mismo día, si uno compra a la mañana, al día siguiente, si compra durante todo el día hasta las 24 horas, a nivel de regiones entre 24 y 48 horas, bueno, en fin, la velocidad es parte de la decisión de compra. Aumento de la capacidad, bueno, nuevas categorías, es decir, no solamente el negocio crece porque crece el volumen de lo que mismo vendemos, sino que nuevas categorías como ser alimentos, vestuarios, electro, alto valor, eso hace que uno tenga que aumentar la capacidad de almacenamiento. Más complejo, ¿por qué? Porque este aumento de categorías hace mayor cantidad de referencias. Nosotros en el mundo del retail, antes enviamos esta chaqueta, la enviamos en curva, digamos, small, medium, large, XL, y tomá, vendelo. Hoy día, esto lo tenemos que aperturar. Es decir, son 4 referencias las que tenemos que manejar para poder publicar nuestra página. Y eso es mucho más complejo aún. Mayor volumen, como decía, nuevos procesos. Y todo eso impacta en nuestros costos. Estos nuevos procesos, valor agregado de un etiquetado, porque el ser nos entrega sin etiqueta, una consolidación de pedidos. Si es que una persona compró una zapatilla y una polera, bueno, uno lo tiene que consolidar, empacar de manera diferente y enviarlo a un cliente, a la puerta de un cliente. Una logística inversa, que como les mencionaba antes, es un flujo que va a ir creciendo y día a día con el e-commerce, ¿no? Entonces, todo eso hace que nuestra logística se vea desafiada y tener que estar pensando en siempre la optimización de los procesos y el crecimiento de este negocio. Todo esto da espacio, como dice el bullet, a la optimización continua y automatización en ciertos procesos. ¿Okay? Pero vayamos a este punto. ¿Qué es la automatización? ¿Okay? Porque uno habla de automatizar, pero ¿qué es? Y hace referencia a poder intervenir aquellos procesos manuales que son repetitivos, que implican esfuerzo, que no agregan mucho valor a que la persona lo haga, ¿okay? Y reemplazarlos por un software, una tecnología o una máquina. ¿Okay? Esto con el fin de poder ahorrar tiempos y esfuerzos de nuestros colaboradores. A ver, me gustaría poner un caso bien doméstico para poder ejemplificar, y es la caja de cambios de un auto. Es decir, si ustedes ven, tenemos 2 alternativas para poder pasar los cambios. Una de manera mecánica, es decir, manual, donde uno tiene que presionar embrague, acelerador, hacer sucesivamente y pasar el cambio. Eso, al principio, para un principiante, esto implica cabecear, parar el auto, etcétera, etcétera. Hoy día eso está reemplazado por una caja automática, donde le permite a la persona poder prestar mayor atención al entorno, despreocuparse del tema de cuándo tener que pasar un cambio y cuándo no, y olvidarse de ese tema. Y se enfoca, digamos, en otras tareas que tenga que hacer a una mejor conducción o seguridad.
¿Okay? ¿Para qué? Bueno, esto es poder lograr mayor capacidad. Yo estoy convencido de eso. Como comentaban en la presentación anterior, la automatización no es una amenaza, sino poder quitar esa operación que es un esfuerzo adicional, que genera fatiga, que la verdad que no aporta ningún valor, podérsela quitar al colaborador y que la pueda hacer de una manera autónoma una tecnología. Esto permite mejorar nuestra productividad porque la persona va a poder tener más tiempo a hacer otro tipo de tareas. ¿Okay? Eficiencia en costos, obviamente, porque es, lo que hace es poder mejorar la productividad a un menor costo. Y obviamente calidad. La automatización es estandarizar. Es decir, uno asegura automatizando tener una salida o un resultado siempre igual. Y de eso garantiza una calidad. Y la gran pregunta es, ¿conviene siempre automatizar? La verdad, la respuesta es no. No todos los procesos de automatizar, no está la fiebre de automatizar por automatizar. No, quiero todo un centro de distribución automatizado, sino que es entender qué proceso puede ser un cuello de botella, puede ser una amenaza a todo un proceso global, y ese es poder estudiarlo, analizarlo y entender si es viable la automatización. A ver, ejemplos prácticos. Operaciones de big ticket o productos grandes cuestan mucho más que automatizar que operaciones de mini ticket. ¿Por qué? Por el volumen, por el tipo de producto, etc. Entonces, si uno se cuestiona esto, sí, la respuesta es no, no siempre. Y todo va a tener, digamos, o va a dar lugar a un estudio, análisis y un caso de negocio. A ver, esto es muy simple. Me gustaría centrarme en estos cuatro pilares. Puede tener mayores beneficios o otros beneficios, pero me gustaría centrarme en estos cuatro. Y el principal es la productividad. ¿Qué nos permite esto? ¿Cuál es el objetivo? Es aumentar nuestra productividad. Y existen diferentes casos y diferentes tipos de resultados. Hay productividades de aumentar un 20%, productividades de aumentar no sé, más, pero existen casos que hasta pueden llegar a aumentar hasta un 8% de nuestra productividad. En el caso del picking. En almacenes automáticos como Good to Person, lo que hace una persona en una tarea manual, o de manera manual, es caminar por todas las estanterías buscando los productos, agarrarlos y piquearlos. ¿Okay? Ese tiempo de trasladarse entre las diferentes posiciones está alrededor del 80%. Si nosotros evitamos ese tiempo y logramos que todos los productos lleguen hacia las personas, la persona es más productiva. Es decir, el 80% del tiempo solamente se quita y el 20% que queda se convierte en el 100% solo para piquear, pudiendo aumentar nuestra capacidad o nuestra productividad en hasta por 8 veces. Acá vemos un ejemplo muy, muy, muy nuestro de nuestra mesa de picking, donde la persona se encuentra en un solo lugar y ahí espera que la máquina o el good to person le deje la cubeta y le indique qué cantidad y dónde alocarle esa cubeta. Ese es su trabajo. Entonces le quita toda esa fatiga, todo ese esfuerzo adicional y lo reemplaza por poder piquear más veces en el mismo tiempo. ¿Okay? Fácil capacitación. Créanme que esto es muy fácil de capacitar. Uno no le tiene que indicar que la posición queda en el tercer nivel, en el segundo nivel o en el primero. Acá solamente se tiene que posicionar en el lugar y esperar a que la cubeta venga y el sistema le indica qué hacer. ¿Okay? Entonces, acá podemos tener una persona operativa en menos de un día. Y la productividad no decreciente, esto es importante, porque uno al inicio del día, bien, está fresco, empieza a piquear, perfecto, pero luego durante las 8 horas de trabajo, esa productividad la tenemos que sostener. Eso en un proceso manual cuesta y es, digamos, donde afecta a la productividad promedio diaria. Pasamos al segundo bloque, que es la capacidad. Bueno, acá existen dos tipos de capacidades. La estática, que hace al poder guardar mercadería. Existen soluciones de almacenamiento donde pueden reemplazar una estantería y pueden lograr eficiencia según el layout de la bodega o la altura de la bodega de hasta un 40%. Descomprimir cuellos botellas en la parte dinámica. Si hay procesos donde que atasca al siguiente proceso, bueno, si ahí intervenimos con la automatización, puede hacer un proceso más balanceado y puede lograr una capacidad balanceada durante todos los procesos. ¿Okay? Crecer con los mismos recursos, es decir, a partir de los mismos recursos, poder lograr
una automatización nos permite poder aumentar nuestra capacidad. Y bueno, por último, la velocidad, ¿no? La máquina acá nos genera el ritmo, nos va desafiando a poder seguirle su velocidad. Calidad, bueno, la verdad que acá el control sistémico es todo, la trazabilidad que nos dan los sistemas, indicadores, performance, todo nos logra generar KPIs para poder mejorar. La estandarización de procesos, ya como un resultado y también como un requerimiento. La automatización no hace a que un proceso le ponga una máquina y salimos jugando, no. Existe o tiene ciertos desafíos que hay que generar aguas arriba para que pueda, digamos, ser un proyecto exitoso. Y por ende, y no nada menor, todo lo contrario, es nuestros colaboradores. Existen puestos de trabajo ergonómicos que nos permiten un mejor ambiente de trabajo, más seguros. Pueden contribuir en ciertos casos a mejorar nuestra productividad hasta en un 15% y más. Están nuestros amigos de SEBA que de eso saben mucho. Y mayor seguridad también. ¿Okay? Entonces, la verdad que beneficios hay muchos. Claramente son estos beneficios tienen un costo y ese costo está dado por la inversión que uno tiene que acarrear con la automatización. Bien. Revisando los beneficios, ahora me gustaría entrar a esta parte que la verdad que para mí es la que me gustaría compartir a partir de aprendizajes que tuvimos en nuestras implementaciones como Falabella y en sus diferentes etapas, donde tenemos la inicial que es diseño, todo parte por un diseño donde tenemos, creo que acá lo principal es lograr contar con proyecciones, con información, con data para poder tomar decisión y poder ver o lograr una buena evaluación de si es necesaria una automatización o no. Dimensionarlo, ¿para qué? Para un promedio, para un PIC, para un cyber, entender para qué queremos automatizar. En mi opinión, creo que la automatización hace sentido implementarla para un promedio, o sea, para los PICs tener alternativas de poder abordar esos deltas con alternativas manuales u otro tipo de proceso. Evaluación del caso, bueno, esto es importante, si la inversión que vamos a hacer se paga o no se paga, ¿no? Si el beneficio o el retorno que me da esa salida de CAPEX y OPEX, porque ahí después hay mantenimiento, justifica el poderlo hacer con los beneficios. Y por último, que es muy importante en esta etapa, es que el diseño que uno vaya a hacer sea flexible. Los mercados cambian, las necesidades cambian. Puede que el día de mañana exista otro tipo de proceso que tengamos que hacer y hoy día no lo tenemos presente. Bueno, debe tener esa flexibilidad y holgura. Escalabilidad. Esto no sabemos cuánto crece o decrece. Entonces, la escalabilidad es una un driver importante para poder ajustar las necesidades al momento de la inversión. Tiempos de implementación, es muy delicado. A veces uno dice, vamos a automatizar, y cuando hacemos todo el diseño, dice, bueno, vamos a comprarlo. Y ahí pasan 2 años, ya se nos escapó el tren, se nos fue. Entonces, los tiempos de implementación son muy importantes a la toma de decisión. Con la pandemia, todos saben que las empresas de automatización se dio un boom. La verdad que hay desabastecimiento de semiconductores, acero, aumento de materiales, todo esto hizo que los tiempos de fabricación y de implementación sean un poco más largos que lo normal. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento del diseño para luego entender para cuándo lo vamos a necesitar. Integración sistémica. Hoy día nosotros lo manejamos con sistemas. Entonces, tenemos los warehouse management que tenemos que tener considerados dentro de nuestro diseño. ¿Qué tan complejo es integrar esa solución para nuestra operación actual? Y, obviamente, lo último, algo de lo más importante, la inversión. El nivel de inversión que queremos hacer y que podemos hacer. Okay. Como segundo punto y parte del diseño es conocer el mercado, qué alternativas tenemos, qué soluciones hay, visitar operaciones, ir a ferias como esta, entender qué tendencias hay, ver más allá de que
uno vaya a una feria en Estados Unidos y vea que por ahí hay productos que por ahí no llegan acá, entender si existen proveedores locales, integradores que hagan a poder acceder nosotros a esa tecnología, entender que tenga presencia local, porque no solo es poder comprar la máquina y tenerla acá puesta en marcha y después nunca más, sino que esto requiere mantenimiento, asistencia, qué pasa si se rompe, bueno, repuestos, etcétera. Bueno, contar con una realidad al momento de decidir un verdadero partner que nos acompañe en las buenas y en las malas. Yo creo que este bloque para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Y es uno de los que nos lleva más tiempo. Tarda en hacerse. Acá intervienen muchos equipos, muchos departamentos, muchas áreas, las cuales se tienen que poner de acuerdo en cuanto a fechas, compromisos, en lograr una planificación integral, es decir, desde la persona de la habilitación, construcción, si es que la hay, hasta la automatización, sistemas, recursos humanos, etc. Ahí es muy importante este bloque porque nos va a dar idea y noción de los tiempos que vamos a tener para contar con esta máquina en producción. Áreas involucradas, como les decía, bueno, es muy importante tener no solamente a las personas que van a estar dando forma a este proyecto, sino también a los usuarios. Ahí omití en el diseño hacer participar a la operación, ser parte del cambio, porque ellos son los que realmente entienden el dolor, la necesidad, los vicios y al final también los que van a utilizar esta solución. Comunicar esto que vamos a hacer con las diferentes áreas de la empresa, que todos estén al tanto para facilitar luego la colaboración. Que la planificación sea continua, no solamente que queda en una Gantt plasmada y eso no se toca, sino que es reconocer los desvíos y poderla ajustar, como menciona el último punto. Desarrollo y montaje. Bueno, acá es, ya se planificó, llegaron las tuercas, nos estamos preparando y viene todo el desafío de empezar a montarlo. En esta etapa existen desarrollos sistémicos, existen montajes, existen interacción con la operación, si es que estamos haciéndolo en un lugar donde ya está operando, y existen riesgos que de seguro no lo visualizamos en el momento de la planificación, pero sí lo detectamos en el momento que lo estamos implementando. Y esos riesgos, importante atenderlos a tiempo, mitigarlos y ajustarlos dentro de la Gantt. Importante en esta etapa, mantenimiento. O sea, toda automatización mecánica requiere un mantenimiento, porque son tareas repetitivas, tienen un desgaste, un ajuste, etc. Entonces, sí, nosotros tenemos un departamento de mantenimiento interno, sí es bueno que esté al momento del montaje, ahí viendo, observando, entendiendo, perderle el miedo al fierro. Y por último, la puesta en marcha. Bueno, acá en esta etapa, que es la última, que es la fecha del Go Live, se genera mucha ansiedad, mucha expectativa. La verdad que un ramp up tiene que estar también planificado, entender que el primer día no vamos a lograr tener el 100% de la velocidad que esperábamos. Entonces, eso es importante tenerlo presente, setear esos objetivos. Debemos ya contar con un plan de mantenimiento y un apoyo de nuestro proveedor de automatismo si es que requiere integración sistémica, retroalimentación operativa, es decir, mira, ¿sabes qué? La verdad que la caja no entra bien, bueno, se ajustan, se hacen ciertos ajustes para que todo, digamos, vuelva a funcionar como esperábamos. Y una vez ya entregado el proyecto, esto tiene una mejora continua. No solamente queda que la máquina está ahí y sigue funcionando hasta que se acaba la operación. Eso es un poco lo que es el camino hacia la automatización. La verdad que quería compartir ciertos tips o puntos a poder ir revisar cuando uno tiene un proyecto de este tipo, a partir de dolores que me sucedieron en mi experiencia. Así que era mi deseo poderlo compartir con ustedes. Por último, les voy a dejar un video donde vemos los diferentes tipos de automatización que implementamos en Falabella y que estamos implementando en nuestras bodegas. Espero les guste.
Bien, el primero es nuestro centro de omnicanal, centro de distribución omnicanal, que ahí Miguel Cataldo lo conoce muy bien, donde contamos con 6 kilómetros de cintas transportadoras que conectan los diferentes puntos del centro de distribución, mesas de empaque ergonómicas, asistidas también por cintas transportadoras, clasificadores, 3 clasificadores que distribuyen a los diferentes puntos, cajas y paquetes de e-commerce dentro de la bodega. El almacén automático, el cual hoy ya lo estamos ampliando, contamos con 18 pasillos, lo cual nos da una capacidad de hasta 2,5 millones de unidades. Es nuestro corazón de la operación. Acá vemos un empaque automático donde es 100% para poder empacar los productos de nuestros clientes. ¿Okay? Ahí ven que la persona induce y luego la máquina lo que hace es ajustar el tamaño del paquete a su volumen, lo embala y lo etiqueta y lo deja preparado para entregar al cliente. Este es el almacén automático que tenemos de colgado. Falabella está muy ligado a la moda y bueno, este almacén nos va a ayudar a aumentar nuestras capacidades y mejorar nuestros servicios de entrega. Implementación que estamos llevando a cabo, que es AutoStore. Es una solución que la estamos ya montando. Ojalá a fin de año ya tengamos las primeras cajas moviendo. Y por último, proyecto que está a un análisis, que es clasificador de paquetería a nivel de robots. Okay. Eso es un poco el resumen de lo que estamos haciendo. La verdad que no los quería, les quería dejar un poco el video para que no sea tan básica la presentación. Espero que les haya gustado. Y por último, bueno, no sé si tenemos espacio para preguntas o alguna duda. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, perfecto. Hola, hola. Ahí sí, ahí sí. Jonathan Díaz de Essity. Tenía la duda en cuanto a el cambio que hubo de Falabella antiguo, digamos, hacia la automatización, el personal lo fueron adaptando a poco. ¿Cuánto dirían ustedes que es un tiempo óptimo para condicionar todas estas nuevas tecnologías? Y después el seguimiento, ¿cómo lo manejaron ahí? Si es que tuvieron que cambiar personal, renovar, ¿cómo manejan el tema de las edades y las generaciones que están compartiendo generaciones antiguas y nuevas generaciones en un mismo centro de distribución? Excelente pregunta, y es una de nuestras dudas e incertidumbres que surgió al inicio de los proyectos. Y fue un bloque donde mencionaba recursos humanos participó activamente en esta transformación cultural, en el poder informar, mostrarles de qué se trata el proyecto, que esto no era una amenaza, todo lo contrario, era para poder lograr mayor capacidad, y eso resultó. En cuanto a las edades, no hay edades, todo lo contrario. Esto genera menos esfuerzo, así que la edad no es un impedimento. Y en cuanto a la preparación del equipo, va a depender del tipo de solución. Existen almacenes o, por ejemplo, en mi experiencia, en el centro de distribución omnicanal, tocó hacer varios cambios. La omnicanalidad, como primer punto. El segundo, el cambio del sistema, pasar de un sistema de operación interna a Manhattan. Y el tercero, la automatización. Entonces, eso fue un desafío muy grande, que la verdad que requirió de mucha capacitación, información, trabajar con los equipos, asistirlos y apoyarlos. ¿Perdón? El tiempo en eso fue largo, fue un poco más de lo esperado, pero como te mencionaba, depende del tipo de proyecto. Para ese caso, nuestro ramp-up fue, para llegar a no sé, un 80%, más de 6 meses. 6 meses aproximadamente. ¿Bien? Gracias, Max, por tu presentación. Muy buena, muy interesante. Cuando estimaron 3 turnos, ¿cuántos turnos usan hoy día? ¿Qué capacidad existe ociosa? Por supuesto que es una pregunta interesada.
¿Y cómo lo hacen cuando los pics de los cybers a qué nivel llegan? Porque qué complejo eso, porque tenés que tener una producción X y luego el pic. ¿Cómo es esa y cómo están en base a la proyección hoy día? Bueno, a ver, en el momento del diseño, se diseñó dos turnos. Se diseñó dos turnos con la capacidad para poder lograr tres. Afortunadamente el negocio acompañó y llegamos a los tres turnos. Hoy día dentro de este centro de distribución nos encontramos en la fase de ampliación, ya está ampliado el centro de distribución, es decir, el crecimiento justificó esa inversión. Y para lo que son el tema de los eventos, la verdad, como les decía, el corazón de este centro de distribución es el almacén automático. Y la verdad que eso nos da una capacidad para poder afrontarlos con obviamente con mayor cantidad de personal, pero no con la cantidad de mano de obra que hubiese requerido si lo hubiésemos hecho de manera manual. ¿Okay? Hoy día no tienen capacidad ociosa. Así un medio turno tal vez. ¿O qué? ¿Cómo? ¿La capacidad están ampliándose para aumentar, qué sé yo, 20% de la capacidad? Sí, estamos siempre ampliando, o sea, el CD se está en proceso de ampliación. Ah, ya, pero el Shuttle no. ¿O qué? El Shuttle ahora recién nos estamos terminando de ampliar a 18 pasillos y sí tiene capacidad y capacidad ociosa para crecer. Gracias. Bien, estamos listos. Muy bien, bueno, muchas gracias por el tiempo. Agradezco a Logistec haberme invitado y los felicito por esta feria, esta expo que la verdad que nos da oportunidad de poder compartir experiencias o tecnologías que vemos acá en el salón. Así que muchas gracias a todos.